It's time. What wondrous love is this, oh Listen my soul? Listen carefully to my words. Oh my soul. There are those for whom this will set off a series of events. What wondrous love is this, oh my soul? My followers won't understand. The Son of Man must suffer many things. Hola, Sean. Hola. Es un placer compartir contigo para uh -huh. The Chosen. Comencemos con el principio. El show está creciendo rápidamente, llegando a América uh -huh. Latina rápidamente. Me encantaría saber si tú nos puedes decir un poco acerca de tu uh -huh. personaje para aquellos que uh -huh. aún no lo han conocido. Seguro. Eh, y en el nombre de mi personaje es Samuel. Y Samuel es un rabino en el pueblo de Capernaum. E inicialmente cuando Jesús llega a la escena, este está escéptico acerca de Jesús y a medida que la reputación de Jesús crece... Él solo se preocupa más hasta que finalmente se convence de que Jesús es un profeta falso y lo que está haciendo es más daño. Entonces, en las tres temporadas hemos filmado eh, hasta ahora. Se puede ver a Samuel en ese trayecto eh, finalmente, a finales eh, de la última temporada, que tienen una conversación y dejan a todo en expectativa. No, oh, nos puedes decir algo que nadie bueno, sepa. Solo que conocer a Dios <laughs> tuvo un impacto positivo en Samuel. Wow, eso es muy poderoso. Uh -huh. Ahora, como actor y educador, tiene que ser difícil personificar, darle vida a un discípulo. Uh -huh. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo estás haciendo en el show? Bueno, digamos que para mí, como alguien que es actor y educador, estoy conociendo a gente todo el tiempo que están atascados en una manera de pensar particularmente poco saludable y tienen que ingeniárselas y llegarle y así ayudarlos a ver algo que es más saludable, algo que es verdadero. Y lo que es divertido sobre este personaje es que estoy interpretando a una persona que representa a todos los que son tal vez lentos para adaptarse o que fueron criados para creer algo que es tan rígido que no ven lo que es verdad enfrente de ellos. No sé tú, pero tal vez tuviste, no tuviste problemas adaptándote a cosas nuevas. Pero puedo decir desde mi propia experiencia que a veces puedo ser tan terco y difícil para salir de eso. Y Samuel es medio terco, ¿no? Y está convencido y no se convence acerca de las cosas y se hace difícil. Entonces podemos decir que te relacionas muy bien con tu personaje. Yo creo que por lo que he escuchado a la gente decir del show, que Samuel es un personaje en, con el que se relacionan. Ya sea porque son como o conocen a alguien que creen algo tan fielmente que es muy difícil conversarlos de algo contrario. Puede ser acerca de lo que sientes por alguien, puede ser sobre algún asunto, lo que sea. Pero es bueno tener gente que tenga creencias arraigadas porque no vas a tirar tus creencias por la ventana, pero a veces. ¿Cómo sabes que estás en el trayecto correcto? Así que Samuel fue hecho para representar a todos. Tú sabes que si yo hubiese estado vivo hace dos mil años, hubiese sido uno de los primeros en creer que es el Mesías. Sí, es una buena pregunta. Uh -huh. Ahora, estamos llegando a la cuarta temporada y las cosas se están haciendo un poco más complejas. Vamos a ver bastantes contrastes, es lo que nos han uh -huh. dicho. Dinos un poco acerca de lo que podemos esperar. Bueno, yo escuché acerca de este libro que puedes leer, que te va a decir más o menos lo que vendrá. Y claramente De Chosen ha tomado unos momentos en la Biblia y ha llenado algunas de las brechas para traer un poco del tejido conectivo y juntarlo, no como era, pero de cómo pudo haber sido posiblemente. Así que ya sabemos que hay mucho de lo doloroso en el futuro de Jesús y nos estamos acercando a esos momentos. Ah, ah pero también hay momentos intensos de la Biblia que sabemos que pronto vendrán y vamos también a comenzar a ver todo esto. Pero lo grandioso es que últimamente sabemos que, aunque todo vaya hacia el mal, el amor de Dios siempre persiste. Y si Jesús no hubiese tenido que hacer el sacrificio que hizo, no hubiésemos obtenido el regalo que nos dieron. Así que, de muchas maneras, mientras las cosas se ponen peores, eso nos permite apreciarlo más cada vez. Pero no es fácil haber a alguien que va a pasar todo eso. No, definitivamente no. ¿Mm? Pero. ¿Podrías elaborar un poco? Bueno, vamos a ver algo de los momentos, por ejemplo, sobre esperanza en la tristeza, ¿sabes? Y, que, y gente que, digamos, no está viva y se hace, se hace viva. <laughs> Así que hay cosas que ya hemos experimentado en la tercera temporada y nos estamos acercando a algunos de esos momentos claves de la Biblia. ¿Cuál dirías tú que ha sido la clave del éxito de este show? Creo que la clave del éxito es la pureza de las intenciones y la ejecución. En cuatro años siendo parte del show, no creo que nunca he visto a nadie del equipo decir algo que no fuera con la mejor de las intenciones para ocuparse de todo el mundo, honrar esta oportunidad y honrar a los que apoyan el show hacer a los que apoyan el show sentirse incluidos y parte de la familia y ocuparse de los actores, de los técnicos, de crear un ambiente de trabajo saludable. Yo estoy constantemente asombrado de los innovadores que son el equipo del show, así como de lo duro que trabajan para crear un ambiente de trabajo positivo. Así creo que ellos en el show están tomando cada paso que pueden asegurarse para que lo hagamos mejor y que podamos tener esta gran oportunidad. ¿Alguna historia en particular que te gustaría que tu personaje interprete? ¿Que, que sí, me gustaría ver. Bueno, es razonable y luego lo que yo quisiera ver, pues me gustaría ver a Samuel convertirse en el héroe romántico protagónico con una bella mujer y su granja y todo eso probablemente no suceda. Así que espero que Samuel es lo que venga para mi personaje, es que la gente se pueda relacionar con él. Sea una historia de redención o sea un cuento con moraleja, solo espero hacer parte que ayude a otros a aprender y a crecer en su fe. Para terminar la entrevista, si es un cuento que tiene moraleja o una historia uh -huh. redentora para él, ¿cuál sería? ¿Cómo se vería? Creo que la historia redentora de Samuel sería que finalmente aceptara a Jesús y se tornara en un apasionado acerca del esparcir el Evangelio, como ha sido en pelear contra Jesús. Y en cuanto al cuento con Moraleja, sería que para alguien tan cerca, tan cercano, eh, a entender lo correcto, a tener eh, algo que pueda eh, ser de tanta ayuda y saludable, bueno para su alma, todo eso, pues que, que se pierde la oportunidad. Mm, Bien. Pues continuaremos viendo de hecho Yo tengo, tú escoges hacerlo. Yo tengo. Yo amo verlo también. Gracias por compartir no, gracias con a ti. nosotros. Hay tres